casos ligados a corrupción policial. Es así que desde las 9 de la mañana de este día, estos personales del Ministerio Público, los agentes ACT, están realizando registros en los distintos departamentos de la Secretaría de Seguridad y Policía Nacional. Específicamente, se efectúan labores en la gerencia financiera, en el departamento de planificación y presupuesto. También se realizan labores en el departamento de contabilidad, en la oficina, igualmente en la oficina de recursos humanos y la oficina de recursos materiales. Igualmente, y sumado a ello, otro equipo del Ministerio Público, de agentes ACT y fiscales y de apoyo al proceso de curación de la policía, está realizando labores en las oficinas de los asesores jurídicos, del Departamento de Asesoría Jurídica, cuyas oficinas se encuentran ubicadas en la unidad departamental UMEP número 1. Esto en el barrio de Colombia del centro de la capital. Esta es la segunda intervención en esta secretaría, entiendo. Esta es el Ministerio Público a día, a través de la ATI, ya el 11 del año pasado ligado a la investigación por el crimen del SAR antidrogas, que en este caso el director de la LCN, Julián Aristide. ¿Qué es este caso? Ahora, Carlos, ¿qué es el caso? Agáchate, de frente. Se han recibido informes. Ponte el amberro a la cabeza. Parte de la Comisión de Depuración y Transformación de la Policía Nacional, el fiscal general de la República estuvo bien. Hace ya cerca de dos meses que hay una especial para el apoyo a este programa de recuperación de la policía. Y es así que ya los fiscales, entre sus diligencias, están investigando líneas de investigación específicas. Y esto es importante señalarlo. Hablamos que el Ministerio Público investiga la supuesta sobrevaloración al contrato y a la construcción de varios edificios de la Secretaría de Seguridad. También presuntas irregularidades en la compra de terrestre aérea de la Policía Nacional y se investigan probables anomalías en el alquiler de inmuebles donde operan distintas direcciones policiales. Asimismo, el Ministerio Público investiga cobros y resoluciones al margen de la ley por parte de asesores jurídicos de la Secretaría de Seguridad y el extravío de lujosos vehículos asignados a miembros de la cúpula policial. Esto es importante señalar, es distintas gestiones, distintas administraciones de la Policía Nacional, de la Secretaría de Seguridad, y como les decía, responde a un esfuerzo del Ministerio Público luego de que se recibieran denuncias por parte de esta Comisión para Depuración y Transformación. ¿Qué se ha encontrado aquí, Carlos? ¿Qué se ha encontrado precisamente? De las diligencias investigativas, pues obviamente no pueden ser reveladas. Es importante saber que el Ministerio Público está decomisando documentación, equipo informático y cualquier indicio que sirva para el esclarecimiento de nuevas líneas de investigación relacionadas a casos de corrupción. La oficina del ministro también fue... Le mencioné ya lo cuáles son las oficinas que están siendo por parte de este momento por parte del Ministerio Público. Estas son el Departamento de Planificación y Presupuesto, la Gerencia Financiera, el Departamento de Contabilidad, la Oficina de Recursos Humanos y la Oficina de Recursos Materiales de la Policía. ¿Se maneja el monto? ¿A cuánto podría ascender estas irregularidades? Hay detalles que son propios de la investigación y que no podemos revelar. Vamos para allá. Carlos Morazán, el reportador del Ministerio Público.